Hola Juliana, hola Geraldine, buenos días. Vamos a esperar a los compañeros un ratico, ya en breve arrancamos. ¿Listo? So, welcome people. Hi, Juliana, Geraldine, Juliana. Welcome to the last week of this term, right? Hoy vamos a finalizar nuestro primer corte con el módulo 4 y 5, que son módulos de revisión. El día de hoy vamos a aprender en el módulo 4 unas estrategias de lectura y el módulo 5 va a estar dedicado a hacer un repaso para el parcial. Entonces, ahorita en esta primera hora de la sesión vamos a revisar unas estrategias de lectura para aprender y en la siguiente hora va a ser un espacio abierto de tutoría para revisar los temas que vamos a trabajar en el parcial y para que queden preparadas para ese examen. Regálenme un segundito. So, les estaba comentando que este examen que va a ser el próximo viernes 3 de septiembre va a estar abierto desde la hora de la clase, desde las 9 de la mañana, pero a diferencia de las tareas solamente va a estar activo hasta antes de medianoche. Entonces, mucha precaución con ese día. Tómense en el tiempo de conectarse, en ustedes muy juiciosos los que están acá conmigo y los que no. Y los que van a ver esta grabación, por favor, de sacarle un tiempo lo máximo que se pueda para en ese día hacer el examen. Las demás actividades tenemos plazo hasta este próximo sábado, ¿sí? Porque teníamos todo el corte para poder realizarlas. No había ningún inconveniente. Pero el examen se debe realizar sí o sí el día que se estipula, que es este próximo viernes 3 de septiembre. Entonces, los que nos conectamos a clase, perfecto, vamos a hacerlo dentro de la clase. Yo les voy a explicar a las 9 en puntico de qué se trata, cómo vamos a realizarlo, cuántos componentes tiene el examen, cuántas preguntas son y cómo lo van a desarrollar. Y los que están viendo la grabación o los que vayan a ver la grabación,
van a tener el mismo tiempo que ustedes, porque el examen tiene un límite de tiempo de acuerdo a el componente, pero tienen hasta antes de medianoche para presentar. Entonces, si tienen algún inconveniente para conectarse, no hay ningún problema, pero deben hacer el examen ese mismo día. Les insisto mucho, porque no hay un segundo intento, ¿sí? O sea, no hay oportunidad de abrirlo en otro momento. Solamente el 3 de septiembre que va a estar activado el parcial para ser desarrollado. ¿Listo? Now, ahora bien, el día de hoy se van a activar las últimas dos tareitas de este corte. Recuerden que la nota la da la mitad de la nota, son las tareas, la mitad restante, el parcial. Estamos hablando del primer 25% para que estén muy conectados a terminar de hacer esas actividades. Este grupo va bien, solamente que les faltan una tareita por ahí y las dos de hoy, ¿sí? Por ejemplo, Nicole le falta una tarea y dos tareas aparte de las dos que se activan el día de hoy. Entonces, por favor, muy pendientes a terminar sus tareas para que les quede ya completamente cerrado este primer corte en cuanto a las notas. Las tareas se vencen el 29, entonces no se esperen hasta este domingo a realizarlas. Voy a explicarles de una vez de qué se tratan estas dos actividades que se activan el día de hoy, que están supremamente sencillas. La actividad número 4, ¿qué van a hacer aquí? Van a acordarse en ese PowerPoint que les compartí la semana pasada acerca de las descripciones físicas, que de igual manera las vamos a retomar el día de hoy y vamos a estudiarlas hoy para que hagan muy bien esta tarea. Y van a observar esta imagen de Sam, Bill, Annie, Mary y Dan. Y de acuerdo a su estructura física, a su apariencia, a las características de esas partes del cuerpo que están mostrándose ahí, van a responder cinco preguntitas. Que la primera, alguna va a decir cuál oración no es la que es la correcta. ¿Y a qué se refieren con la que no es correcta? Con el orden de los adjetivos, ¿sí? Entonces hoy vamos a retomar nuevamente el tema del orden de los adjetivos. Vamos a ver qué tanto estudiaron ustedes en ese trabajo autónomo que debían hacer para poder hacer a la perfección este parcial, esta tarea. ¿Cuál de las oraciones no es correcta? ¿Cuál sí es la correcta? Entonces, de todas las cuatro opciones, solo una es la que está organizada correctamente. Van a mirar cuál es la descripción que mejor remarca a tal persona, que a Mary, que a Dan, a cualquiera de ellos. Entonces, deben leer muy bien la descripción, fijarse que sí corresponda a la persona, que sí tenga el orden correcto de los adjetivos. Y esa es la primera tarea, la número 4. Cinco preguntitas con base en el orden de los adjetivos y la descripción física. ¿Listo? La tarea número 5 tiene que ver con algo supremamente sencillo. Y es saber si el tipo de oración que usted está leyendo es una pregunta, es una oración negativa, es una oración positiva, es un saludo, es una despedida. Fácil. Es identificar el tipo de oración o el tipo de frase que les están mostrando. Ustedes leen la frase que está en negrilla y leen las opciones. Entonces, ¿será un saludo? ¿Será una respuesta? ¿Será una pregunta? ¿Será una oración negativa? ¿Será una oración positiva? Entonces, aquí van a variar las preguntas. A todos les pueden salir diferentes, como les pueden salir las mismas que estoy mostrando en pantalla. Y solamente se trata de eso. Leer bien la oración, identificar, ¿será que esto es una respuesta? ¿Será que esto es una pregunta? ¿Será que esto es un saludo, una despedida? ¿Qué será? Y ya, eso es lo único que deben hacer. ¿Listo? So, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud? No, teacher. Good, listo. Now, let's pay attention on the rest. Vamos a mirar lo que tenemos para hoy. Let's have a look that we're going to work on some reading strategies. Right? So you're going to apply these reading strategies for getting familiar with specific topics of this term.
to communicate, to practice reading skills by using examples to recognize them among some specific situations, like the one we are going to study today. Vamos a aprender predicting, previewing, scanning, and skimming, de acuerdo a las técnicas que vamos a ver. Now, do you know any of these reading strategies? ¿Saben alguna de estas estrategias? None at all, ninguna. So, let's start paying attention to the following videos and we're going to analyze the following tips. What, how, and why. Vamos a aprender qué es cada una de esas, cómo se hace y por qué es que debemos hacerlas. Me dicen porfa si pueden escuchar el audio y vamos a iniciar. Pay attention. What do you read? Do you read emails? ¿Se escuchan el audio? Do you read text messages? Girls. A poner por aquí así para poder ver las respuestas. ¿Sí estaban escuchando el audio o no? Coméntenme, chicas, porque no sé, yo no las puedo ver, no puedo ver el texto, no sé si se escuchan. Thank you. Eso, perfecto. Así que no se les cae el micrófono allá si responde. Good. Have a look. Vamos a dejarlo así para que puedan ver el video. Let's listen. Do you read social media? Do you read newspapers? Do you read bills? Do you read magazines? Do you read flyers? Do you read recipes? Do you read menus? Do you read parking signs? Do you read books for pleasure? Do you read books for school? Do you read all the materials the same way? So if you can notice, we read everything. Todo lo que se nos pone enfrente nosotros lo debemos leer. Así solamente sean imágenes o solo sean objetos, nosotros hacemos o ponemos en práctica la habilidad de leer. ¿Que leemos las cosas de la misma forma? No, porque depende de cada situación, nosotros nos enfocamos como en algo, ¿cierto? Pero todo lo que se pasa frente a nosotros, nosotros le hacemos un barrido con nuestros ojos y eso se llama leer. Now, let's pay attention. Do you read everything the same way? For example, or like me, you just look at what happened to the amounts of a bill. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias o con los recibos de pago de la luz, del agua, del internet? When do you read them, what do you do? ¿Qué hacen cuando ustedes reciben un recibo de servicio público? ¿Ustedes leen todo lo que dice el recibo o what do you read? ¿Qué es lo que leen? Lo que se debe. El número, ¿cierto? El valor. Muestra a ver cuánto es que hay que pagar. ¿Right? So nosotros nos enfocamos como solamente en eso. Ya si vemos que el recibo se exagera en valor, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Empezamos como a buscar los detalles. ¿Por qué? Que la multa, que no pagó el mes anterior, bla, bla, bla. Y empezamos a buscar los detalles. Pero generalmente nosotros vamos a cosas específicas, que son el valor. Y de pronto si es el de nosotros, el de la casa, se hayan equivocado de dirección. So those are different types of reading. Todo eso son diferentes tipos de lectura. Una lectura que se concentra en una información específica, una lectura que busca información, una lectura de imágenes. Todos ellos son esas estrategias de lectura que vamos a ver hoy. Right? So, cuando tenemos textos como los que vemos en pantalla, nosotros nos enfocamos casi siempre en los títulos, los encabezados, los subtítulos, ¿verdad? Las imágenes, lo que más vemos, ¿no? Vemos una revista y lo que vemos es la portada. ¿Qué hay en la portada? Si me llama la atención, la compro y reviso el contenido, ¿right? So those are these kind of strategies. Esas son las dos estrategias que vamos a ver el día de hoy. Previewing and predicting.
When we read, we use different reading strategies depending on where reading. So we do like previewing and predicting, we look for vocabulary and looking for main ideas. En un contexto general, siempre que vamos a hacer una revisión de algo, sea escrito o no, porque recuerden que todo lo que está frente a nuestros ojos se le hace una lectura, hacemos este tipo de estrategias. Antes de leer, si es un texto, previsualizamos y predecimos. Mientras leemos, buscamos vocabulario en contexto o buscamos ideas principales. In this case, when we talk about previewing, cuando hablamos del previewing, lo que hacemos es mirar imágenes, mirar palabras en negrilla, mirar cosas que estén por allí por encima para poder hacer el siguiente tipo de estrategia que es el predicting. Con todo eso que yo visualizo con anterioridad antes de sentarme a leer el contenido de ese escrito, yo me empiezo a imaginar de qué se trata esa lectura. Pay attention to this picture. What is this? ¿Qué ven allí en esa imagen? A dog, right? An animal. So what do you think is the reading about? Entonces, lo primero que hacemos es visualizar por encima las cosas. Vemos que hay un animal, es un perro. Ahora empiezo a predecir de qué creen ustedes que se trata este texto. What do you think? What do you think? Tell me. De pronto de un perro perdido. Maybe, maybe, good. No tenemos como mucha información, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si a esa imagen le ponemos título? Y ese título nos brinda otro tipo de información adicional. For example, looking for a home for heavy dog. ¿De qué se tratará el texto ahora? Buscando casa para un perro pesado. What do you think? Ahora, ¿de qué se tratará? ¿Como de adopción o algo así? Maybe, adoption, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, un título y una imagen nos puede dar mucha más información que una sola de las dos cosas. Right? So, siempre es importante hacer la previsualización general de todo para poder tratar de encontrar lo que me ayude a mí a crearme una idea. ¿Qué es el predicting? Esos son lo que yo debo hacer en ese tipo de ejercicios. Y otra técnica que hay que prestar mucha atención cuando hacemos el previewing, el previsualizar, es fijarnos muy bien en los detalles de la imagen. Si ustedes vieran la siguiente imagen, solamente por encima, que es ver una persona de edad, un señor anciano, sin fijarse en los demás detalles, solamente el hecho de que es un señor de edad, ¿de qué creen que se trata la lectura? What do you think the reading is about? Parece que fuera como cocinero, bueno, o chef. Ok, pero ya porque tú hiciste el deber de fijarte en los detalles. Pero ¿qué pasa si vemos por encima nomás que es una persona de edad? ¿De qué creen? What do you think is the reading about? Imagínense que lo primero que ustedes vieron fue al ancianito. No se centraron en el detalle de que está como en una cocina. Vieron por encima que era un anciano. ¿De qué creen que se tratará la lectura? Como de la vejez, de mi abuelo, no sé qué, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos centramos en y prestamos atención a los detalles de las imágenes, ya encontramos información un poco más específica, ¿cierto? Entonces ya vimos que está como una cocina, que es como panadero y que es una persona de edad. Entonces ya podemos hablar de que vamos a tratar acerca de la historia de un panadero, ¿right? Entonces fíjense cómo no prestar atención a los detalles me genera a mí una información previa
y prestar atención a los detalles ya me centra a mí un poquito más hacia lo que de verdad vamos a leer. Ahora, ¿qué tal si a esto le sumamos un título? Y dice Sam's Last Day. Ya tenemos tres tipos de información diferentes, ¿cierto? Que es una persona de edad que es panadero y dice que es el último día de Sam. ¿Qué creen ustedes ahora? ¿Qué se trata la lectura? What do you think is the reading about? Tell me. Maybe de que puede ser que la persona se va a retirar, que ya se va a jubilar del sitio, que ya va a dejar de trabajar, ¿cierto? So, todo esto debemos hacerlo cuando trabajamos la parte del previewing y el predicting. ¿Qué es el predicting? Es usar pistas para adivinar de qué se trata la lectura. ¿Cómo hago para hacer este predicting? Obtener estas pistas a través de las imágenes, de los títulos, los encabezados, los subtítulos, para poder generar esa predicción correcta, fijarme en los detalles, ya que esto me facilita entender un poco más el texto y ayuda a que mi cerebro se prepare con un vocabulario específico. Ya ustedes en su cabeza empiezan a maquinar, pueden que vayan a hablar de postres, de pasteles, de pan, de productos como la harina, como la leche, los huevos, cuando vieron allá al señor solito. Pero como vieron el letrero que decía el último día de Sam, bueno, no se va a centrar tanto como en los alimentos, sino como en la vida de la persona, el último día de trabajo, ¿qué va a hacer ese día? Pues fíjense muy bien que todas estas cosas que hacemos inconscientemente cuando observamos una imagen, nos ayudan a ponernos en familiaridad con el contexto del texto y de esa forma no perdemos tiempo leyendo todo como tal. Este es el previewing y el predicting. Now, vamos a mirar los otros dos tipos de estrategia, que son el skimming y el scanning. ¿Qué es el skimming? ¿Qué es el scanning? At first sight, a primera vista, nosotros confundimos los dos, pero con uno vamos a hacer un vistazo general de la lectura del texto y con el otro vamos a enfocarnos directamente en la información específica. Take notes, tomemos apuntes. Today we are going to look at two useful reading strategies, skimming and scanning. Both reading strategies can be useful when completing research projects or when you need to find answers from a large piece of text. This screencast will help you learn how to use skimming and scanning reading techniques. You will find out how you can use these techniques when completing research. So, esto de skimming and scanning are going to help us to save time when we are talking about researching themes or we're going to work in exams parts, right? Entonces, este skimming and scanning los hacemos también generalmente para ahorrar tiempo en exámenes y para hacer investigaciones de lo específico a lo general o viceversa. Skimming and scanning are important because sometimes you don't have enough time to read an entire piece of text, or because many parts of a text is not. So, cuando esos textos son muy largos, cuando no tenemos tiempo porque va a haber un límite de tiempo como lo va a ocurrir la próxima semana en el parcial, donde solamente van a poder contar con 20 minutos para poder leer y resolver las preguntas. En esos momentos donde yo aplico estas dos estrategias. Relevant or useful to your purpose. Skimming is fast reading to get a general idea of the text.
It will give you an overview or main points of the text. So skimming. Skimming es el que me hace la lectura general del texto. Es una lectura rápida, un barrido por encimita para poder obtener la idea principal o los puntos principales del contenido de esa información. Es como cuando ustedes cogen un libro y bla, 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 tratan de buscar como y el príncipe y se casó y tal, y fin. Un barrido por encima para obtener más o menos una idea de lo que se trata el documento. This is the skimming, right? ¿Cómo lo voy a hacer? You may wonder what skimming looks like. When skimming text, you let your eyes run along the page or pages. You choose what to read. It is fast reading to get a general idea of the text. And it might be what you already do when you're on the internet. Nosotros vamos a través de los textos, vamos a través de los párrafos por encimita tratando de escoger qué es lo que es importante y qué es lo que no, haciendo una lectura general, ¿sí? Y una técnica para hacer el skimming es siempre leer la primera y la última oración del primero y del último de los párrafos cuando vemos un texto pequeño. Cuando el texto ya es demasiado grande, hacemos esta técnica de la primera y la última oración en cada uno de los párrafos. Es como sacar un pequeño resumen de párrafo a párrafo para poder hacer así una lectura más a profundidad de cada uno de esos resúmenes. Ese es el skimming. Good. In skimming, you are looking for or reading keywords, bold words, headings or titles, and the first and last sentence of a paragraph. Palabras claves, palabras que se encuentran en negrilla, encabezados, títulos, subtítulos. Eso es lo que leemos en un skimming para ir obteniendo ideas generales. Y como les comenté, la primera y la última línea del primero y del último de los párrafos en caso de textos cortos o en caso de los largos de cada uno de los párrafos. Or the first and last paragraph on a page. That really depends on the length of your text. Let's try. Let's say I am doing a research project on alligators. One thing I may want to put in my report is how alligators are different than crocodiles. Vamos a hacer la técnica del skimming acá. Tenemos este pequeño texto de tres párrafos. Tienen un minuto para darme la idea general. Escríbanla. Somos solo cuatro personas en el chat. Escríbanme cada uno de ustedes la idea general sacándola con skimming de este texto. A ver, un minuto. Thirty seconds. Ready? Who wants to tell me? So, what's the main idea of this text? ¿Cuál es la idea general de este texto? Tell me. So, if you can notice, a simple profe, vista... ¿Habla sobre los caimanes? Yes, sobre los very caimanes. Good. A simple vista, decimos ahí, todo sobre los caimanes. ¿Qué? Todo sobre los caimanes. Si nos damos cuenta, no encontramos palabras en negrilla, no encontramos... pero sí tenemos una palabra clave a lo largo del texto, por encimita vemos alligator, 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 cocodrilians, ¿cierto? Tenemos esas dos palabras claves, entonces, con solamente eso, y con el título, y con esta imagen al fondo, podemos ver
que se va a tratar de la diferencia entre cocodrilos y caimanes y los tipos de cocodrilos que tenemos, los tipos de caimanes que tenemos. Eso fue un skimming, algo sencillo, sin necesidad de estar leyendo todos los detalles. ¿Good? Entonces, el skimming generalmente lo utilizo cuando no tengo tiempo para hacer lecturas rápidas, para hacer lecturas a profundidad, cuando me piden un resumen de algo y la técnica está en enfocarme en los títulos, las imágenes, la primera línea y la última de cada párrafo en textos largos o del primero y el último de los párrafos en textos cortos y listo, ahí salió el resumen. Please don't do this with contracts. Los skimming nunca se hacen ni con contratos, ni con cosas legales, ni con cosas de plata. Allá sí tenemos que leer cada palabrita. Right? Now, let's pay attention on the scanning. Vamos a mirar qué es el scanning. ¿O qué hacemos con el scanning? Vamos a hacer más, vamos a irnos más profundamente dentro de la lectura. El skimming era algo general. El scanning es directo a el enfoque principal, lo que quiero saber. ¿Qué hacer cuando hacemos scanning? Nos vamos a buscar información específica, números, fechas, palabras claves, nombres de personas. ¿Ay? Vemos el encabezado y los títulos para saber la dirección que va a coger el texto. Vemos también qué existe dentro de la información, lo que yo necesito saber para responder exactamente algunas de las preguntas que me vayan a hacer. Es mover los ojos dentro del texto, pero localizando la información específica, sin sentarme a buscar detalles ni a leer el resto de texto. Pero para poder hacer esto de escanear, necesitamos saber con anterioridad qué es lo que queremos buscar. Entonces, chicos, aquí entra una técnica importante que deben hacer siempre en un parcial o en un examen de lectura, de lo que sea, español, inglés, matemáticas, de lo que sea. Ustedes primero deben leer las preguntas, deben leer las opciones de respuesta que tienen. ¿Por qué? Porque haciendo esta lectura van a crear todas las estrategias anteriores. Van a hacer un previewing y un predicting. Van a previsualizar cuál es el vocabulario el que se va a tratar el texto. Van a predecir más o menos lo que tienen que buscar. Y ya con esta información se van a dirigir al documento a leer, pero lo que necesito buscar, lo que me necesita la pregunta para ser respondida. Si la pregunta les dice, ¿cómo se llama la niña que vivía en la avenida tal? Yo voy a sacar de la pregunta las palabras claves que tengo que ir a buscar allá en el texto. Dos palabras claves. La niña y el lugar que decía donde vivía la niña, ¿cierto? Entonces yo voy al texto y busco esas dos palabras. La niña tal que vivía en tal, se llama tal. Y de esa forma evito leerme todo lo que dice el contenido, que a la larga no lo necesito porque no es lo que me están preguntando. So, esto es lo que se hace en el scanning. En el scanning yo hago un barrido de la información buscando la información específica. Cuando ustedes están en un tipo de parcial como el que van a ver la próxima semana, no gastan tiempo leyendo primero el documento, luego ir leer las preguntas, la opción de respuesta para volver a ir nuevamente al documento a buscar la información. No, ya sabemos que debemos primero leer las preguntas y las opciones para crearnos esa predicción y buscar esas palabras claves que tengo que ir a escanear en el documento. Esas son, chicos, las estrategias de skimming, scanning, predicting and previewing. Right? ¿Cómo hacemos el skimming? Leemos las primeras líneas de los párrafos para obtener una idea general. Esto me ayuda a confirmar las predicciones que yo he hecho, a encontrar información, ¿sí? A figurar o a dar una idea clara de cómo se conectan los párrafos. Y ya con el scanning, ¿qué hago yo? Encuentro la información específica que necesito para resolver alguna pregunta o algún tipo de ejercicio que me pongan.
Good. Es mirar ya más rápidamente, pero en búsqueda de la información exacta. Now, let's pay attention that we're going to practice with an exercise. As always, I'm going to give you the leaf worksheet. Les voy a presentar la leaf worksheet y vamos a hacer un ejercicio de skimming and scanning, que son los que más se nos confunden, pero con esta práctica vamos a lograr hacerlo. Está supremamente fácil. Right? So, let's have a look. Skimming and scanning. There you have... ese no es. There you have the test. Miren que acá hay un texto, está supremamente corto y aquí tenemos dos simples preguntitas. Tienen un minuto para resolverlas. Y cuando ya lo hayan hecho, le van a dar acá, terminado, enviar mis respuestas al profesor. ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí escriben su nombre completo, el grupo al que ustedes pertenecen, que es SETBIR 3 y asignatura básico 1. Y lo van a enviar a este correo, amstexter69@gmail.com. Vamos a hacer este pequeño ejercicio a ver si comprendieron el skimming y el scanning. Ahí les comparto el enlace, les comparto mi correo y tan pronto terminen me dicen aquí en el chat, profe, ya terminé. Vamos a hacer el ejercicio.
So people, solo Brandon finalizó. What happened to the rest? So let's wait here, please. Take the time to do the activities, take the time to practice. O con hacer los ejercicios de práctica, están supremamente sencillos. Todos los ejercicios que siempre les presento acá son muy sencillos de realizar. Good? Let's move on. Let's move on out. Now, what we are going to do? We're going to do another extra activity. Esta extra activity se las presento para que hagan este ejercicio de previewing, predicting, skimming and scanning en casa. Esta guía es la 4A que encuentran ustedes aquí en los módulos debajo de la presentación de, que les acabo de presentar. Esta es la guía para poner en práctica los ejercicios de comprensión de lectura. Y aquí la tenemos. Predicting, previewing, el skimming y el scanning. Y finalizando, hay una serie de preguntas de verdadero o falso para que hagan ese ejercicio de scanning de acuerdo a lo que dice esta lectura. So people, try to work out the activities. Traten de hacer los ejercicios de práctica de este grupo. He notado que muy pocos se meten a estos ejercicios que se les dejan de práctica. Entonces, por favor, realícenlos. El punto de la S4B, de la sesión 4, es donde vamos a entrar a detalle ahorita. Hacer revisión y barrido de lo que son las physical descriptions, right? And how to talk about people, cómo hablar sobre la gente. Now, when we talk about personal information questions, we generally say, what's your name? How old are you? Where are you from? What's your address? And what's your cell phone number? What do you do? Estas son como las preguntas que siempre hablamos cuando queremos recibir información de la gente, ¿cierto? Like, what's your name? How old are you? Pero en clase, cuando estuve explicando la temática, les comenté que habían otras formas de preguntar también, ¿cierto? ¿Quién me colabora diciéndome qué otra forma tenemos de decir what's your name? So how do you say what's your name? ¿Qué hay otra forma? ¿Cómo se dice? Easy people. We say, how are you? Decimos, perdón, who are you? Who are you? ¿Quién eres? Right? Who are you? ¿Quién eres? Right? And something important that we need to remember with what's your name es que cuando nos dicen what's your name, decimos solo el nombre y punto, no decimos nada más. A diferencia que cuando nos dicen what's your full name, ya debemos responder el nombre completo. Good? The same with how old are you. ¿Qué es el how old are you? La edad. ¿Qué tan viejos somos? Por eso acordarnos siempre que con el verbo to be es con el único con el que vamos a responder. Sabemos muy bien que en español nosotros decimos yo tengo tantos años, pero en inglés decimos somos tantos años de viejo. Good? So how old are you? I am tantos años old. Good. What is the other question that we have? ¿De qué otra forma podemos preguntar la edad? Remember, we can say, what's your age? Similar a como lo preguntamos en español. ¿Cuál es tu edad? What's your age? Good. Now, where are you from? El where are you from nos explica el lugar donde venimos, donde nacemos. Right? From, de, ¿dónde eres tú? El verbo se convierte del ser al estar. Si le quitamos el from, el verbo are o el verbo to be va a ser estar. ¿Dónde estás? Pero si le ponemos el from, el verbo pasa a ser ser. ¿De dónde eres? Good. Otra forma diferente de poder preguntar de dónde somos, es decir, what's your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? What's your nationality? What's your nationality? Y al decir nuestra nacionalidad, pues de una vez identificamos nuestro lugar de proveniencia. Good. What's your address? ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Tenemos otra forma de preguntarlo diciendo, where do you live? ¿Dónde vives? What's your address? ¿Cuál es tu dirección? ¿Dónde vives? Get?
What's your cell phone number? Es la única forma de preguntar el teléfono. What's your cell phone number? Recordando que cell phone number lo escuchamos muy comúnmente en América y en phone number o solo mobile phone en británico. Good. Una pequeña diferencia de contextos entre el americano y el británico. And what do you do? El what do you do no me está diciendo qué estás haciendo en este momento, sino lo que haces en tu vida diaria. Entonces, otra forma de preguntarlo es what's your job? ¿Cuál es tu trabajo o a qué te dedicas? So, pay attention to these questions as they are very important to practice in the English language spoken things, because a veces les van a preguntar de una forma, a veces de la otra, y lo importante es aprendernos las dos. Now, voy a preguntar aquí al azar a los que están conectados. Espero me respondan en el chat o en los detalles. Tell me. Voy a decir cualquiera de esas preguntas y me van a responder. Juliana Merlano, where do you live? I live in Ciudad Jardín Norte. Perfect. In, I live in. Siempre utilizamos la preposición in para decir yo vivo en tal lugar. Cleverson Rodríguez, ¿sí se encuentra? No, mentiras, ese no está hoy. Brandon, Brandon, what do you do? What's your job? Brandon is in the bathroom this moment. Lo pillé en el baño o está atorado desayunando. Algo porque no responde Brandon. Good, let's continue. Sure. Tell me. Qué pena con ustedes que estoy en el trabajo. Ok. Dime, what's your job? Escríbelo. Si no pueden porque están en el lugar de trabajo, escriban. No pasa nada. What's your job? Ya que hablaste que estás en tu trabajo, what's your job? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo respondemos a eso? Recuerden que todas estas preguntas vamos a estarlas respondiendo con el verbo to be. Yo estoy en, yo vivo, yo soy tal. Recuerden que el verbo to be nos dice quiénes somos, cómo somos físicamente, cómo somos en personalidad, dónde estamos, ¿verdad? Y el verbo live, pues donde vivimos, el verbo to have, lo que tenemos en nuestro cuerpo. Ready? Now, let's keep on moving. Now we're going to talk about the questions about the physical appearance. Vamos a recordar todo lo que debemos saber sobre la apariencia física. Good. Y con la apariencia física entramos al último de los temas y el más principal de todos, porque es el que van a ver con más frecuencia en este parcial. Este parcial sobre todo se va a enfocar muchísimo en eso de la apariencia física, del orden de los adjetivos. Por eso les dejé acá descargado el PowerPoint para que lo estudien súper bien en sus casas. Good. Estudienlo bien, repásenlos bien, porque de eso se trata tanto la tarea número 4 como el ejercicio del parcial que viene a continuación. Remember that I told you que para hablar de la apariencia física, nosotros nos enfocábamos en solo dos verbos, en el verbo to be y en el verbo to have. A pesar de que la pregunta dice, what do you look like, cómo luces, nosotros vamos a hablar de la forma en cómo tenemos nuestro cuerpo, de cómo somos físicamente y lo que tenemos como partes del cuerpo. Good. So when we talk about verb to be, cuando hablamos del verbo to be, tenemos tres adjetivos importantes en nuestro cuerpo que nos describen cómo somos. The opinion, the height, and the body shape in that order. Los tres adjetivos van siempre en ese orden porque están respetando el orden general de los adjetivos en inglés. What is an opinion adjective? ¿Qué es un adjetivo de opinión? Es todas esas palabritas que me brindan un punto de vista de acuerdo a la generalidad física de la persona. Estos adjetivos son generalmente hermoso, hermosa, bonito, bonita, feo, fea, horrible,
desagradable, todos esos adjetivos que indican una opinión de acuerdo a la apariencia física de la persona. Los adjetivos de altura, pues me dicen el tallaje de la persona, si es alta, si es bajita, si es larga, si es corta. Y el body shape o la forma corpórea, pues qué tan gordos, qué tan flacos, qué tan acuerpados, qué tan esbeltos son. And when I write down sentences, cuando hablo con estos adjetivos, pues generalmente nos enseñaron a describirnos oración por oración, ¿cierto? Decíamos, I am tall, I am gorgeous, I am slim, yo soy alto, yo soy guapo, yo soy delgado. Y decimos una por una las oraciones. Pero ahora, como gritos afuera, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tratar de crear oraciones más complejas, con más contenido y resumidas todas en una sola, para evitar decir a toda hora, I am, she's, etc. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Yo tengo dos opciones. La primera opción es usar comas y crear como un listado de adjetivos, ¿cierto? Decir, I am tall, comas, slim, coma, gorgeous. I am tall, slim, gorgeous. Yo soy alto, delgado, guapo. O puedo crear una oración más compleja, más detallada, respetando el orden de los adjetivos y utilizando frases adjetivales. Como en el ejemplo, I am a gorgeous, tall, slim man. Yo soy un hombre guapo, alto y delgado. ¿Qué? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Yo soy lo contrario. Yo soy chiquito, gordo. But how we're going to get that? ¿Cómo llegamos allá a esta estructura? ¿Cómo la llegamos a organizar? Eso fue lo que ustedes vieron en esas diapositivas que les dejé de trabajo autónomo. ¿Quién me colabora diciéndolo? ¿Sí las estudiaron o no? Déjenmelo saber para continuar. Entonces, tell me. Los escucho. ¿Sí revisaron las guías, las diapositivas? ¿O no? Esta también. Describing people. Esa yo se las había compartido la semana pasada, pero en esta se las vuelvo a compartir porque las deben tener y las deben revisar. Vamos a revisarla aprovechando que tenemos tiempo. Good. Let's pay attention. ¿Por qué es importante el orden de los adjetivos en inglés? Porque en inglés la primera palabrita es la que define a la que viene a continuación. Si yo tengo la palabra flower, que es un tipo de planta, y al lado le pongo vase, que es un tipo de objeto decorativo, si yo las veo juntas, las dos no van a ser flor, jarrón, no. La primera de esas palabras se va a convertir en el adjetivo de la segunda. Entonces, cuando yo las junto y digo flower vase, ya no estoy diciendo flor jarrón, sino un jarrón de flores o un florero. Un jarrón que se usa exclusivamente para poner flores. La palabrita flor se convirtió en la característica del jarrón, que es un jarrón para flores, porque ustedes saben que hay jarrones para agua, que hay jarrones para jugos. Este jarrón es exclusivo para poner flores. Y por eso se llama flower vase. La palabrita flower está antes de la palabra vase y de esa forma se vuelve el adjetivo de esa palabra vase. Pero hay varios tipos de adjetivos. Tenemos adjetivos de opinión, que ya les dije, son los que me dan el punto de vista de lo que yo estoy viendo. Adjetivos de talla, adjetivos de forma, de condición, de edad, de color, de patrones o diseños, de origen, de material y de propósito. Cada uno de ellos debe ir en ese orden porque ese adjetivo primero está describiendo al anterior. Y miremos por qué es importante esto en inglés. Un adjetivo de opinión puede describir un adjetivo de talla, pero los adjetivos de talla no pueden describir una opinión.
Ejemplo, si yo digo ugly small, estoy diciendo un pequeño feo. Yo puedo decir que ese objeto que es pequeño es feo, pero yo no puedo decir que la fealdad es pequeña, o que la fealdad es grande, o que la fealdad es larga. Yo no le puedo dar una medida a una opinión, porque las opiniones son puntos de vista, son cosas abstractas. Por eso en inglés debemos respetar este orden. ¿Sigan entendiendo el porqué? Y lo mismo con todos los demás. Yo puedo decir que ese objeto que es flaco es pequeño, pero no puedo decir que la pequeñez es flaca, o que la pequeñez es gorda, o que la pequeñez es redonda. Porque las medidas son eso, una medida. No tienen forma, pero las formas sí tienen medidas. Hay círculos grandes, círculos pequeños, círculos torcidos. Por eso es que en inglés yo debo respetar este orden. Ahora, no vamos a tener nunca todos los adjetivos al mismo tiempo, pero sí uno o dos o tres que deben llevar esa secuencia. ¿Qué? Por eso es el orden de los adjetivos, primero. Ahora, ¿cómo construimos eso que llamamos adjective phrase? Yes, adjective phrases are part of a sentence which have their own meaning, even if you read it or write it apart. Una frase es un grupo de palabras que sin necesidad de un verbo o un adjetivo, perdón, o una persona que lo haga, tiene sentido. Si yo les digo a ustedes, hermosa mujer, eso es una frase y tiene sentido porque en sus cabezas ustedes hacen la visualización de esa persona. Si digo, carros viejos y feos, eso tiene sentido. Diferente si yo digo un niño pelota. Esas palabras están allí a la sala y no tienen un contexto como tal, no tienen como una conexión entre sí, no tienen sentido. Entonces las frases son grupos de palabras que juntas tienen un significado, independientemente si tienen verbo o no. ¿Cómo construyo las frases? ¿De qué se componen? Las frases están compuestas de un artículo, de uno o varios adjetivos y de un nombre al final. Miremos aquí nuestro paint. Tengo, voy a sacarlo aquí aparte. ¿De qué se componen las frases? Las frases se componen de un artículo. Y acordémonos que el A o el AN son artículos indefinidos, ¿cierto? Article. De uno o varios adjetivos, por eso pongo la S en plural, adjectives, porque puede ser uno o pueden ser varios. Y finalmente, de ese objeto o esa persona que yo estoy describiendo. Esa es la composición de lo que se llama y lo que les estoy enseñando, que es una frase adjetival. Adjective phrase. Frase adjetival. Good. Entonces yo puedo construir frases adjetivales para describir a una persona con más detalle. En vez de evitar decir una oración sencillita y una oración sencillita y otra oración sencillita. Puedo resumir estas tres oraciones en una sola. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a hacerlo de la derecha a la izquierda, es decir, como si estuviéramos escribiendo al revés. Yo primero ubico el nombre o ese sujeto al que yo voy a describir. Luego organizo los adjetivos de tal forma que respeten el orden de los adjetivos que hemos aprendido. En el caso acá, de las partes de la apariencia física, solamente vamos a usar estos tres siempre cuando hablamos del verbo to be. Una opinión, una talla, una forma. Una opinión, una talla, una forma. Ese es el primer orden. Tenemos la palabra gorgeous. Gorgeous significa guapo. Guapo es una opinión. Yo me veo guapo, pero otras personas no me van a ver guapo. Ay, lo mismo con las mujeres. Una mujer puede ser hermosa a los ojos de un hombre, a los ojos de otro no. Entonces, por eso es una opinión y va de primero.
Después de la opinión va la talla y la palabra tall me está indicando el tallaje, ¿cierto? Me está diciendo alto. Y después la forma corpórea, que es delgado, gordo, flaco, slim, me está diciendo la forma. Ya tengo organizado estas dos cosas y ahora voy a poner el artículo de último. ¿Por qué pongo el artículo de último? Porque yo necesito saber cuál es la palabra que queda de primerito ahí en esa frase para saber si pongo la A o pongo an. ¿Sí? Entonces acá como gorgeous empieza por consonant, yo pongo A. Y ya organicé la frase, ya tengo una frase, estoy diciendo un hombre delgado, alto y guapo o alto, delgado y guapo. La traducción en español no importa. En español yo puedo decir las características como quiera, en inglés sí debo respetar el orden. Ya que tengo la frase, pues yo la uno junto al verbo to be con ese sujeto con el cual yo estoy describiendo. En este caso me estoy describiendo a mí. Yo soy un hombre guapo, ta, 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 ta. Pero yo había podía haber puesto acá he is, o pude haber escrito you are. Tú eres un hombre apuesto, ta, tal, ta, ta, tal, ta, ta, tal. Esta palabrita, este noun que se ubica acá, tiene que hacer referencia al sujeto de la oración, es decir, tiene que ser una palabra que me señale algo característico de esta persona. Entonces, allí vamos a buscar sinónimos de palabras que se relacionen con el género o con el trabajo de esa persona. Entonces, vamos a decir hombre, chico, a cualquier profesión, abogado, doctor, médico, político, cualquier palabra que me identifique algo de información de esa persona. Si hubiese sido una chica, entonces acabamos de poder, pudimos poner girl, woman, child, kid, dependiendo de la edad también, ¿cierto? Entonces, estas palabritas que se ponen aquí en el noun van a hacer referencia a al sujeto de la oración. Si el sujeto de la oración es plural, como we, como they, pues estas palabras van a ir también en plural. Entonces, si acá hubiese sido we are, ahora, ya que toqué el tema de los plurales, esto para el singular, ¿cierto? Yo acá hubiese escrito he is. Él es, he is, él es un hombre guapo, delgado, etc. Él es, right? Pero, dijo para que se escriba bien, he is, él es un hombre guapo, etc., etc. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo estuviese hablando de varios hombres? Ellos son, primero debemos hacer dos cositas. Como estamos hablando de varios hombres, el artículo A desaparece, ¿verdad? Porque ya no voy a decir uno o una, son varios, entonces no necesito utilizar artículo. Los adjetivos deben continuar respetando el mismo orden, ¿sí? Entonces, gorgeous, tall, slim continúan siendo los mismos. They are gorgeous, tall, slim. Y la palabrita man que utilizamos acá la debo convertir en plural, porque estamos hablando de un sujeto en plural. Entonces aquí la oración sería, they are gorgeous, tall, slim men. Ellos son unos hombres delgados, altos y guapos. Right? Entonces mucho ojo, cuando hacemos adjective phrases, el artículo A o A se usa exclusivamente con contables en singular. Si yo ya voy a describir a varias personas al tiempo, no necesito utilizar ese artículo, sencillamente pongo la palabrita, los adjetivos organizaditos como los aprendí y al final la palabra en plural que describa o caracterice a esas personas de la oración. Are you getting the idea? ¿Sigamos entendiendo? Now, esto solamente es con el verbo to be. Opinión, forma de cuerpo y altura. Vamos a hacer un ejercicio de práctica para que de paso vayan cogiendo información de lo que deben hacer en el quiz, en la tarea, perdón. Vamos a ver la imagen
la imagen de las personas que ustedes tienen de tarea. ¿Sí? Ahí está Sam, está Bill, está Annie, Mary y Dan. Preciso 2, 4, 5 personas para los 5 estudiantes que tengo en la sala. A cada uno les voy a dar uno de ellos. ¿Sí? Entonces, Brandon, tú vas a ser Sam. Emmanuel, vas a ser Bill. Geraldine, Ana y Mary va a ser Juliana. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Regáleme una oración. Using the grammar structure, usando esa estructura gramatical que acabamos de aprender. Ya, un momentico, les voy a compartir el pantallazo en el chat para que lo guarden ahí de una vez y se guíen con él. Estas tensiones de mensajería no. Dale, en un momento abro Teams y les voy a compartir esa imagen por Teams para que puedan ver la imagen acá y puedan ver el orden de los adjetivos y el ejemplo allá y se puedan guiar. Entonces acá donde dice más, compartir. Cargar desde mi equipo. Ay no, usted no es Vir 2, ustedes son Vir 3. Chat, video clase, servir básico, Vir 3. Acá. Es que no sé por qué a través del chat no me deja compartir. Me toca desde acá. Descriptions. Guíense de la imagen que les estoy compartiendo y miren la imagen que les voy a compartir acá para que me regalen la descripción. Entonces ya saben, ahí ya les compartí la imagen para que la descarguen. A ver, un minutico creando esa oración. Brandon, vas a ser Sam. Emmanuel, vas a ser Bill. Geraldine, vas a ser Annie. Juliana, vas a ser Mary. Vamos a hacer la actividad. Let's do it. Y escríbanme en el chat cómo quedaría esa oración. Cómo describirían a esa persona solamente en esas tres. Una opinión, cómo les parecen, bonito, feo, guapo, horrible, simpático. ¿Cómo es alto, bajito? ¿Cómo es físicamente flaco, gordo, delgado, musculoso, esbelto? En una sola oración. Let's do it. Profe, usando el yo soy o el añez. Exacto, el I am, usando el I am. Solamente estamos con el verbo to be, el ser o el estar. Entonces va a decir he is o she is, she is a, he is a, y los adjetivos que ustedes vayan a buscar, right? Teacher, ¿lo escribo por el chat o te lo puedo decir? Como quieras, vamos a hacerle, a ver. Ya terminaste. Who are you? ¿Quién eres tú de ellos? Mary. Mary, ok. Tell me about Mary. What does she look like? Yo te pregunto, what does she look like? She's a pretty short, slim child. She's a pretty short, slim child. Perfecto. She's a pretty, una opinión, short, su talla, slim, su forma,
y el adjetivo o la palabra característica a ella, que es una niña. She's a pretty short, slim child. Perfecto. Y eso, fíjate, en una sola oración decimos todo. Me decir, she is a child. She is pretty. She is short. She is slim. Resumimos cuatro oraciones en una sola. Who's next? ¿Quién más? What does he look like? What does Sam look like? What does Bill look like? What does Annie look like? Who are the rest? ¿Cómo son los demás? What are the rest look like? He is a fat old man. Okay, Brando, he is a fat old man. Bien, ahí me metiste la palabra old, que es edad, pero la pusiste en el lugar correcto. Súper bien, porque la edad viene después de la forma y después de la talla. Perfecto. No habíamos utilizado la palabra de edad para describir a las personas, pero excelente, Brandon. Podemos meterla también allí y decir joven, viejo, etcétera. Perfect. He is a fat old man. Geraldine, I am short and with red hair. Bien y no bien. Dos cositas. Estás describiéndola a ella, pero me estás haciendo dos oraciones y necesito que queden en una sola. Que queden en una sola oración. Ahora, red hair es el cabello. Y cuando hablamos de las partes del cuerpo, ya vamos a revisar que vamos a usar el verbo to have. Entonces, por el momento solo decimos el cuerpo, cómo es, cuál es su forma, cuál es su edad, cuál es su tamaño, cuál es su opinión. ¿Qué? Entonces, trata de corregirla, Geraldine. Bill Emanuel dice, he is a tall, thin, brown eyes man. Quítale el brown eyes porque estamos hablando de las partes del cuerpo y no, estamos hablando de él en general. Ojo. Ojo, Emanuel, ojo, Geraldine. ¿Qué? Otra cosita y fíjense en la oración acá con Emanuel. Dice, he is a tall, comma, thin, comma. Cuando nosotros usamos adjective phrases, cuando estamos con los adjetivos en una frase, no necesitamos poner comas, right? ¿Por qué no? Porque no estamos haciendo un listado, estamos convirtiendo todas esas palabritas en una sola oración. Entonces, cuando ustedes hagan esto, que es una frase adjetival, no necesitamos poner las comas. Good? So, keep an eye on that. Ojo con eso. Now, let's move on to the verb to have. Ahora sí vamos a ver el verbo to have. El verbo to have ahora lo vamos a usar para entrar más en detalle acerca de esa apariencia física de la persona. Vamos a entrar a trabajar en lo que tenemos en nuestro cuerpo. So that's why we're going to use verb to have with the parts of the body. Por eso vamos a usar el verbo to have, es para hablar de las partes del cuerpo. ¿Qué tengo? Tengo ojos, tengo boca, tengo nariz, tengo labios, tengo dedos. Y sí, yo puedo decir una oración sencilla como I have eyes, tengo ojos. Todo el mundo tiene ojos. Bueno, no todos, algunos tienen una discapacidad. Pero en general todos tenemos ojos. A los ojos, ¿qué les podemos decir? ¿Qué características les podemos poner? ¿Qué adjetivos puedo yo hablar acerca de las partes del cuerpo? Entonces vamos a tener nuevamente un adjetivo de opinión. Vamos a darle también tamaño, vamos también a darle forma a las partes del cuerpo y vamos a darle color. Entonces aquí en este caso entraría el color, así como aquí en las partes del verbo ser o estar, pusimos como adjetivo también la edad. La edad también nos sirve como un adjetivo en este caso. Ay, así como lo dice el compañero cuando dijo que es un hombre viejo, old man. Ahora, con las partes del cuerpo, sí, solamente sí o sí puedo poner solo estos adjetivos. Un adjetivo de opinión, nuevamente, a mí cómo me parecen el cabello, los ojos, la nariz, la boca de la persona. ¿Cómo es la talla de ese cabello? Si es largo, si es corto, si tiene las piernas largas, si las tiene cortas. Si tiene los ojos grandes, los tiene pequeños. La forma,
si tiene el cabello churco, lo tiene liso, lo tiene ondulado, si la nariz la tiene aguileña, la tiene recta, la tiene chata, si tiene la nariz, las orejas grandes, las orejas pequeñas, redondeadas, puntiagudas. Y el color, ¿cierto? This is gonna be exactly the same organization that we have with verb to be, but now with verb to have. Vamos a tener el orden de la frase de la misma forma como lo tuvimos con el verbo to be, pero esta vez vamos a hacerlo con el verbo to have. Y cuando hablamos de este noun acá, ese noun va a ser reemplazado es por una parte del cuerpo, porque yo estoy hablando es de la parte del cuerpo como tal. Entonces, fíjense, digo, tengo ojos, tengo los ojos cafés, tengo los ojos hermosos, tengo los ojos pequeños, tengo los ojos redondos. En vez de decir esas cinco oraciones por aparte, yo las organizo en la frase adjetiva y digo, yo tengo beautiful, small, rounded, chestnut eyes. Yo tengo ojos castaños, redondos, pequeños, hermosos, como yo lo quiera traducir en español. No importa, en inglés va en ese orden. Yo tengo los ojos hermosos, castaños, redondos, pequeños. ¿Qué? Estamos utilizando el orden de las frases. Aquí nuevamente vamos a trabajar con adjective phrase, pero las adjective phrase en este caso van a estar compuestas de las siguientes cosas. Volvemos a tener artículo, pero en este caso el artículo a veces va a aparecer, a veces no. Ya van a saber por qué. Vamos a tener uno o varios adjetivos, igual uno, puedo decirlo, o varios. Y al final, en vez de poner un nombre característico, voy a poner es esa parte del cuerpo que yo estoy describiendo. Part of body, la parte del cuerpo que yo estoy describiendo, eso es lo que va a ir al final. ¿Qué? Entonces fíjense acá, voy a ponerlo en diferentes colores aquí porque no me resalta. Now, como estoy hablando de ojos, esa parte del cuerpo, esa parte del cuerpo eran los ojos, y los ojos están en plural, pues yo no voy a necesitar de poner artículo aquí. El artículo a o an solamente va a aparecer cuando yo vaya a hablar de una parte mía del cuerpo que es una sola, como la nariz, la boca, la lengua, el ombligo, la zona genital, todos ellos son una sola. Solo en ese caso es donde vamos a ver el A o el AN. En el resto de partes del cuerpo vamos a utilizar la frase adjetival sin artículo. Y la palabra, por supuesto, en plural, porque tenemos que referirnos a, pues, a todas las partes. No vamos a decir que tenemos solamente un brazo bonito, un ojo bonito y el otro qué, ¿verdad? Now, ustedes dirán, profe, ¿qué pasa con el cabello? La palabra cabello es singular, pero es incontable. Y cuando hablamos de cosas incontables, no podemos usar el artículo a o an. Acordémonos de esa clase cuando hablamos de las cosas contables e incontables. Por eso también en este ejemplo, que yo tengo el cabello negro, liso y largo, no necesito poner tampoco el artículo, porque la palabra cabello es incontable. Pero con la palabra nariz, que es una sola y que yo sí la puedo contar, sí pongo el A para explicar que es una nariz, pequeña y recta. ¿Qué? Y de esa forma también evitamos decir cinco oraciones por aparte y la decimos en una sola, sin comas, sin puntos, sin nada. Cuando hablamos de él, de ella o de ellos, es has, muy bien, Brando, por acordarnos. Very good. Exacto. Y debemos recordar que have se cambia a has cuando hablo de la tercera persona, como Brando nos está recordando allá en el chat. She, he, it. Good.
Now, vamos a hacer el ejercicio nuevamente con esos chicos que ustedes deben describir, a los que deben estudiar. ¿Y para qué nos está sirviendo esto, chicos? Porque ya van a tener como un poquito de información para ir a hacer allá el examen y verificar cuáles oraciones sí son las que están correctas y cuáles no. Nuevamente, un minuto. Traten de describir el cabello de cada uno de sus personajes. Regálenme el tamaño, la opinión, la forma del cabello y el color del cabello de cada uno de ellos. Como Sam está calvo, entonces descríbeme a Dan. ¿Listo? Entonces vamos a dejar a Sam a un lado. Gracias, Sam, por todo. Me vas a describir entonces a Dan. ¿Bien? Descríbame en eso. Y toda esta información, chicos, está en el PowerPoint. Aquí en el PowerPoint ustedes tienen toda esa información. Miren los tipos de cabellos, los colores de cabellos que hay, los tipos de largo que hay, las formas, qué largo, qué liso, qué ondulado, qué etcétera, etcétera. Voy a compartirles esta imagen que es la que necesitan para esta actividad, que son las formas. ¿Okay? A ver, guardar como imagen. Descargar. Ahora sí. Imagen. Ahí se las estoy compartiendo en el chat para que la tengan. Regálenme la descripción física de cómo tienen el cabello estos personajes. Let's do it. Es de que hoy estamos haciendo el ejercicio más práctico y con la tarea para que ya vayan teniendo en cuenta como qué es lo que van a ver en el examen. No, Gerald, acuérdate de que no vamos a usar el verbo to be. Estamos diciendo como tenemos el cabello. Entonces, ella tiene el cabello ta, 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 ta. ¿Right? Bueno, Brandon, no puedes abrirlo porque estás desde el celular. No importa. Dime qué adjetivos son los que necesitas en saber en inglés, yo te los escribo, ¿listo? Y ya tú miras cómo los organizas. Cabello negro y ondulado, ok. Bueno, negro es black, es la única palabra que, pues, en las partes del cuerpo, a la piel nunca le vayan a poner black. La piel es morena, brunette, ¿sí? Entonces, ojo con eso. En el cabello sí se puede poner negro, que es black. Ondulado se dice wavy. Negro, black. Ahora, ¿cómo quedaría la oración completa? Leamos aquí la de Juliana. Juliana dice, she has, muy bien, ella tiene beautiful, long, curly, blonde hair. Perfecto ese orden. Adjetivo de opinión, beautiful, el de talla long, el de forma curly, el de color blonde y finalmente la palabra de parte del cuerpo, hair. No pusimos a Oan porque ya les expliqué que el cabello es incontable. Perfecto. So she has beautiful long curly blonde hair. Perfect. Geraldine, she has long straight red hair. Muy bien. Muy bien. Muchísimo mejor. Very good, people. Very good. So where is the other guy? Now, los hombres, ¿cómo les quedó las oraciones? Sí. Emmanuel, Gerald, soy Emmanuel, Brandon. How are your sentences?
Let's do it. Lo leemos a ustedes dos y ya, chicos, este es el repaso que teníamos que hacer para hoy. Porfa, revisen muy bien esas actividades. Les voy a colocar aquí en los anuncios, ya se los puse, ya les puse en anuncios las videos que acabamos de ver de las estrategias de lectura. Les voy a compartir este leaf worksheet ahí también en ese anuncio. Repasen, acá tienen nuevamente las diapositivas para que se estudien las partes del cuerpo, para que revisen el orden correcto de los adjetivos. Adicional a eso, les voy a compartir una página web que les va a servir muchísimo para todos los temas gramaticales que ustedes tengan. ¿Listo? Ya un momento. Reading. Reading practice. Esa página se llama Woodworth. Y ese Woodworth es el que ustedes se han dado cuenta que siempre utilizo aquí en la clase. Woodworth. Esa página de inglés Woodworth les enseña tema por tema lo que ustedes necesitan saber, con fichas, con videos, con ejercicios y demás. Good. Woodwardenglish.com. Woodwardenglish.com. Vamos a ver si la encuentro acá. Woodward English. Es que hay una que es gramática británica y la otra es gramática americana. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y por qué se los comento? Ya les voy a mostrar, por ejemplo, con esto de la apariencia física. Ustedes abren la página, que ya se las comparto ahí en el chat. Se dan en la paginita acá. A ver, le vamos hablando. He has black wavy hair. Revisa bien, Brandon. ¿Va primero la forma o va primero el color? Tú pusiste color y forma. ¿Y cómo es? Forma, color. Entonces, debe decir, he has wavy black hair. Wavy black hair. ¿Listo? Entonces, ahí, ustedes revisan aquí en la paginita. Woodward. Ustedes escriben acá. Adjective order. Y ahí les va a aparecer toda la información sobre cómo organizar los adjetivos, cómo se utilizan los adjetivos en inglés. Pero ojo acá, fíjense en que este tema que está aquí está un poquito diferente a como se los acabo de explicar. Y eso es por la diferencia entre el británico y el americano. En americano nosotros tenemos que la forma va antes de la edad. En británico la edad se dice antes que la forma. Entonces es la única, el único adjetivo que tiene esa pequeña variación. Los estoy mostrando también para que lo aprendan y para que lo puedan revisar. ¿Listo? So, esa página les sirve para buscar todas estas actividades. Good. Now, people. We're going to finally watch a last video. Vamos a mirar este último video para que hagan esa revisión ya conmigo aquí mismo de el orden de los adjetivos, pero en el americano, que es el universal, para terminar ya la clase hoy. So let's pay attention. Adjective order. Vamos a prestar atención al video, vamos a observarlo súper bien y vamos a tomar apuntes de cómo organizar los adjetivos correctamente en inglés. Have a look. This one. Este es súper fácil. Vamos a cerrar acá. Me confirman cuando escuche. Order of adjectives. ¿Ya lo escucha? Yes, teacher. Good. Take notes, tomen apuntes y miren los ejemplos. Determiner, opinion, size, shape, age, color, origin. Fíjense que acá estamos hablando del orden americano. Shape, age. En el británico van a darse cuenta que es age, shape. Pero este es el universal, este es el orden que vamos a respetar siempre y es el orden que les va a aparecer en las tareas y en los parciales.
material, purpose, noun. A small red suitcase. The new blue silk t-shirt. An ugly wooden chair. This round new kitchen table. Fíjense en cómo en inglés podemos tener uno o dos o tres o cuatro adjetivos y siempre debemos respetar el orden, sea la posición o el adjetivo que nos den. Piensen en el primero, a small red suitcase. Tengo un adjetivo de talla, uno de color y los pongo en el orden que corresponde. The new blue silk t-shirt. Tres adjetivos respetando el orden de los adjetivos. Y hablando de los artículos, en los artículos vamos a poder solamente, no solo tener el a o el an, sino también vamos a poder poner el artículo de, que lo vamos a aprender más adelante, el this, that, these, those, que ya ustedes lo sabrán, son pronombres demostrativos, como también podemos poner allí los números, las cantidades exactas o los cuantificadores. A todos ellos los podemos llamar determiners, determinantes o artículos. Todos ellos nos van a servir para crear esa frase adjetival. A comfortable new velvet dress. These lovely old ceramic mugs. That beautiful German sports car. Those amazing heart-shaped red balloons. A wonderful old French clock. So, la invitación, chicos, es a que traten de crear esta tablita en sus cuadernos y traten de practicar con ella el orden. Si ustedes la conservan así, una fichita donde puedan hacer el ejercicio, pueden organizar y hacer las actividades tanto del parcial como del examen de una forma más eficaz.
y de paso van aprendiendo correctamente el orden que deben tener. Entonces, esta gráfica, este video se los voy a compartir también allá en en los anuncios. E igual forma, les voy a compartir otro videito más donde les van a dar el detalle de el porqué del orden que están viendo. Good. So, Stennis, any questions that you have? Do you have any questions? ¿Alguna otra pregunta? Where is it, the adjective order that I find out easily? No questions so far? So, tell me, Brandon, Juliana, Emmanuel, any questions? If there is any no questions so far, si no hay preguntas más, nos vemos la próxima semana, chicos, la próxima semana parcial del primer corte. Recuerden que tienen hasta este domingo 29 para hacer las tareas. No dejen de hacer ninguna de ellas porque todas cuentan, todas son importantes. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden también que las tutorías de Básico 1 están los días martes de 7 a 9. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna duda, quieren poner en práctica lo que hemos aprendido, completar alguna información que les haya quedado así en el aire, nos vemos en el espacio de tutorías que encuentran en el módulo de foros los martes a las 7 de la mañana, desde las 7 hasta las 9. Cualquiera de esas dos horas, en cualquier espacio de tiempo, pueden conectarse. ¿Listo? Bye bye. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.